Hola, ¿me escuchan? Vamos a comenzar la sesión. Buenas tardes, bienvenidas a todos y todas participantes de varios países que suponemos son profesionales de diferentes disciplinas relacionadas a temas de salud pública ambiental. Vamos a iniciar el webinar sobre desinfectantes químicos y físicos para control de transmisión del virus SARS-CoV-2, el agente patógeno de la pandemia zoonótica que nos preocupa. Para el control de la transmisión, que ocurre no solo de persona a persona, sino también a través de superficies inanimadas, es necesario actuar sobre la inactivación del virus. Cabe comentar que al momento se observan las necesidades económicas para la transición del cierre de emergencias al relajamiento en algunos países que por seguro deben estar de forma integrada con medidas de control de la transmisión. Hay varios otros aspectos referentes a medicamentos terapéuticos y desarrollo de vacunas que se encuentran en discusión. Entendemos el impacto ambiental de la COVID-19 por el uso intensivo necesario de productos que aumentan la basura sólida y incremento de las contaminaciones de ecosistemas acuáticos por los dejetos residuales. En este webinar vamos a tratar de aclarar sobre las medidas de desinfección. Por suerte, a nivel molecular, el SARS-CoV-2 tiene una capa de grasa y proteína que puede romperse con jabón o detergente, seguido por el enjague con agua y así es posible inactivar este virus en particular. Recordemos que existe una parte de la población que no tiene acceso a los recursos necesarios para muchas de esas medidas, en especial por la escasez de agua y densidad populacional, como las comunidades que viven en asentamientos urbanos precarios, las favelas, o en actividades de minería aurífera artesanal, en áreas del bosque amazónico, poblaciones indígenas, personas en residencias colectivas para ancianos, niños y niñas, ambientes penitenciários, entre outros. Entonces, optimizar el uso de recursos que pueden estar escasos es de suma relevancia. Passei o slide. El objetivo de este webinar es prestar apoyo técnico para que las autoridades nacionales puedan tomar decisiones y también para que los profesionales sepan más sobre las recomendaciones y alertas sobre el uso adecuado de los varios desinfectantes químicos y físicos. Ya tenemos el documento recién publicado por la OMS, está en inglés, en vías de traducir al español, que trata de limpieza y desinfección en superficies. En este documento se presentan detalles sobre la inactivación del SARS-CoV-2 con diferentes compuestos en superficies inanimadas, no solo en espacios de servicios de salud, pero también en otros ambientes públicos con afluencia de personas. En el documento se declara de forma directa que no se debe fumigar personas con desinfectantes químicos en túneles o cabinas. Y también que tampoco es efectivo el uso de desinfectantes químicos en superficies abiertas y porosas, como son los pisos, las calles, en ambientes públicos. Se destaca la necesidad de promover entrenamiento de personal de limpieza para estar al tanto de los protocolos recomendados para diferentes situaciones. Son temas necesarios y oportunos. Hace pocas semanas vimos el surgimiento de aparatos de aspersión de compuestos químicos y tratamos de compilar algunas justificaciones y aclaraciones sobre el no uso de algunos de esos aparatos para autoridades y para el público en general.
Los enlaces están disponibles y a propósito, la grabación va a estar disponible y también las ponencias que vamos a compartir, como alguien ya hizo la pregunta. Otros documentos que ustedes deben conocer de las páginas de la OPS y de la OMS que tenemos disponibles para el control de esta pandemia. En este webinar, nuestros colegas a cargo de algunos centros de y apoyo en toxicología van a presentar sus experiencias. Iniciamos con el doctor Sergio Saraco, que va a explicar sobre los túneles con aspersión. Carolina Guzmán va a comentar sobre las múltiples alertas y recomendaciones que se han llevado a cabo en algunos países. Y finalmente, la doctora Amália va a compartirnos su experiencia desde el CIAT de Uruguay. Por favor, pongo sus preguntas en el chat para que tratemos de coordinar respuestas al final de las ponencias. De todas formas, la grabación y las ponencias de este webinar van a estar disponibles en línea. Muchas gracias por su atención. Paso la palabra para el doctor Sergio Sará. Gracias, Ana. Espero ahí la presentación a la vista. Nos falta la ponencia, si Iván puede facilitar. Ahí se escucha bien, Ana. Sí, yo escucho, no sé si okay. Las personas. Ahí estamos, perfecto. No. Lo que falta es pasar su ponencia. Ahí ya la tengo a la vista. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ana. Un saludo cordial a todos los que están presentes. Y vamos a tratar de poner en consideración a ciertas recomendaciones en lo que hace al uso de distintos desinfectantes químicos y agentes físicos sobre las personas con el fin de disminuir la transmisibilidad del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Este tipo de artefactos vemos que han tenido un crecimiento importante en distintos puntos mundiales y sobre todo en lo que hace a Latinoamérica, en donde esto ha llevado a un análisis para saber qué efectividad tienen o qué potencialidad de riesgo para la salud pueden traer aparejados. En sí, cuando analizamos este tipo de artefactos, vemos que han habido usos tradicionales, como por ejemplo para el control de la dispersión de distintos patógenos para equipamientos que pueden salir de granjas avícolas o demás para evitar que puedan contaminar a la población, pero siempre aplicados sobre superficies sólidas. O bien, son aplicados en escenarios ocupacionales específicos donde personal con equipos de protección personal conforme al riesgo, con superficies no porosas, son descontaminadas cuando salen de estos ambientes, o bien para garantizar la descontaminación de los servicios de emergencia cuando se encuentran dando respuesta a situaciones de emergencias biológicas. Que nada tiene que ver con el uso actual, donde la hipótesis sería para reducir una potencial contaminación de esta infección viral que puede estar presente sobre la ropa de las personas, y que éstas no lo lleven a los establecimientos donde pueden llegar a transmitirlo o compartir con otras personas en el mismo lugar. Estos dispositivos vamos a tener que se caracterizan por ser túneles, cabinas o puertas, donde ciertos detectores o sensores infrarrojos se percatan de la presencia de la persona y proceden a pulverizar durante una ronda de 20 a 30 segundos distintas sustancias químicas. Los mismos suelen estar ubicados en áreas públicas, donde hay un gran y continuo flujo de personas, como puede ser las entradas de escuelas, empresas, mercados, estaciones de bus o de trenes, como distintos edificios públicos,
que pueden tener este fin para en su hipótesis. Ahora bien, a la hora de analizar cuál es el riesgo que puede derivar del uso de este tipo de estrategias de aspersión de productos químicos desinfectantes o bien la exposición a otros compuestos físicos como puede ser el ozono o radiaciones ultravioleta C sobre las personas, vamos a ver que este uso, más allá que el fin es reducir la transmisibilidad del SARS-CoV-2, vemos que no cuentan con un sustento de estudios científicos o evidencia que hablen sobre su eficacia o seguridad, y que se suma que este tipo de artefactos no han sido probados para este tipo de usos por ningún organismo o autoridad sanitaria, por lo menos a las vistas que tenemos nosotros. Para lograr estos efectos de desinfección tenemos que primero discriminar dos áreas fundamentales. Primero, que previo a toda desinfección siempre tiene que haber una buena limpieza, si no esta no va a ser válida. Esta limpieza es el procedimiento que destina a eliminar por arrastre mecánico todo lo que son suciedades y materias orgánicas, para que una vez realizado correctamente, proceder a una desinfección, que es el proceso que va a tender a eliminar la mayoría o todos los microorganismos sobre el objeto inanimado, no sobre personas, donde va a lograr esto, a excepción de los esporos bacterianos. Hay distintos grados de desinfección, se puede clasificar en tres grandes categorías, como de alta, intermedio o baja, que va a depender del tipo de desinfectante, el tiempo de exposición y al germen que queremos tratar. Dentro de los factores que van a afectar la real eficacia y eficiencia de este procedimiento va a depender de la limpieza previa del objeto, ya que si esta no ha sido efectiva, va a entorpecer la acción de los productos que utilicemos para el proceso de desinfección, pero también va a depender de la carga orgánica, es decir, la carga del inóculo viral que tenga esa superficie, el tipo y nivel de contaminación del virus que queramos tratar, las concentraciones y tipo de desinfectante que utilicemos, las naturalezas de la superficie, la temperatura, pH, es decir, hay un gran número de variables que van a impactar en el resultado final. En cuanto a los productos químicos, vemos que distintos organismos a nivel internacional, como en la Comunidad Europea o en América, para el caso de Estados Unidos, tenemos que la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, ha elaborado recientemente una lista de desinfectantes que son aprobados y que cumplen con los criterios para ser utilizado sobre superficies duras, porosas o no porosas, contra el SARS-CoV-2. Esta lista vamos a tener que permite poner un ingreso por distintas variables. Se puede ingresar por el número de registro que le confiere la EPA o por el tipo de ingrediente activo que tiene, cuál es la compañía productora, el tiempo de contacto necesario para la efectividad de este compuesto, cuál es la formulación y demás, pero claramente deja de manifiesto la EPA que estos productos son útiles para aplicar sobre superficies y nunca sobre humanos. En este sentido, vemos que esta nueva aplicación permite tener este registro en donde nos puede dar los distintos aspectos para tener en cuenta, pero destacando siempre que estos productos son para superficies, nunca son para aplicar sobre las personas. El hecho es que cuando empezamos a ver en nuestra región qué tipo de desinfectantes se están utilizando en estos tipos de túneles o cabinas sanitizantes no autorizados por las autoridades sanitarias, vemos que utilizan desde hipoclorito de sodio, ácido hipocloroso, peróxido de hidrógeno, etanol y demás, así como otros agentes, tal el caso del ozono, radiaciones ultravioletas, hasta la clorexidina, que sabemos perfectamente que no es eficaz para controlar el SARS-CoV-2. Es decir, gran cantidad de compuestos, muchos de ellos ni siquiera que tienen reconocido efecto desinfectante sobre este nuevo virus. Estos compuestos, en su conjunto, vemos que actúan por su exposición directa sobre la piel, sobre las mucosas, o bien cuando la persona al respirar los inhala ingresando al tracto respiratorio, o bien pueden llegar a ingerirlo cuando caen sobre su mucosa oral. Estos pueden desencadenar por sus características físico-químicas y que así claramente lo dicen sus fichas de seguridad, que son compuestos todos nocivos para la salud, con efectos irritativos o corrosivos. Por lo tanto, van a producir al tocar la superficie fenómenos irritativos a nivel de piel, conjuntivas, tracto respiratorio y demás,
dando lugar a distintas patologías como dermatitis de contacto, conjuntivitis, exacerbando patologías respiratorias, o bien, si esto se reitera en el tiempo, vemos que puede llegar a desencadenar trastornos de sensibilización como alergias que son observables en las personas expuestas a este tipo de compuestos. Cuadros que sin duda van a variar de acuerdo al tipo de químico, el tiempo de exposición, si esto se reitera en distintas oportunidades, la edad y otros aspectos que pueden estar presentes sobre las personas expuestas. Lo mismo sucede con el ozono, que sabemos que es un gas tóxico por su alto poder oxidante y que va a ocasionar distintos aspectos sobre la salud de las personas. Desde fenómenos irritativos también sobre piel, sobre mucosas principalmente y a nivel del tejido pulmonar, donde puede desencadenar distintos problemas respiratorios como reducción de la función pulmonar, exacerbar trastornos asmáticos o hasta producir cambios en la mucosa respiratoria que puede dejar aún más susceptible a las personas para tener este proceso infeccioso que es característico en el SARS-CoV-2. Vemos que con respecto a los ozono se desconocen cuál es la dosis necesaria para garantizar una efectiva uso como viricida, así como los efectos que podría tener sobre la salud las concentraciones necesarias para lograr este fin germicida. Por lo tanto, su uso está prohibido para ser aplicado sobre las personas. En este sentido, se plantea en donde estas concentraciones de ozono, a partir de las cuales se han comenzado a observar distintas reacciones adversas sobre la salud, llevando a que, por ejemplo, las últimas directrices de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a calidad del aire ha llevado a que se reduzca a 100 microgramos por metro cúbico en una media de 8 horas, atento a la relación que existe entre mortalidad diaria y concentraciones de ozono inferiores a las que habían sido establecidas anteriores a este número. Lo mismo lo plantean otro tipo de exposiciones, como a nivel laboral, donde marcan distintas agencias de higiene y seguridad que el límite admisible de exposición no debe superar la 0,1 parte por mil. Así hay distintos trabajos publicados que nos hablan de la acción que tienen estos compuestos, sus efectos irritativos, corrosivos y el impacto que hablan que hemos mencionado hasta el momento. También podemos decir lo mismo en lo que hace a las radiaciones ultravioleta. En este caso, la radiación ultravioleta Z, que es la que va a ser aplicada a través de lámparas específicas, que nada tiene que ver con la radiación ultravioleta A o ultravioleta B, en donde es la que llega desde el sol, ya que la Z queda atrapada en las capas atmosféricas. Esta radiación ultravioleta C vamos a tener que va a tener impacto sobre la piel de las personas, produciendo fenómenos desde irritación, quemaduras y hasta cuadros cancerígenos por un impacto que tiene este tipo de radiación ultravioleta sobre el ADN, así como lesiones a nivel ocular y específicamente de córnea si no se utilizan los elementos de protección adecuados. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el peligro de utilizar este tipo de compuestos de radiaciones, tanto a nivel doméstico como en el comercio, por el alto riesgo que existe ante su exposición. Ante este tipo de sustancias, vemos por otro lado, en lo que hace a la seguridad de las personas, que los usuarios que van a ser sometidos a este tipo de tratamientos circulan por estos artefactos sin recibir ningún tipo de información que sea clara y objetiva respecto no solamente al producto que se aplica, sino sobre los potenciales riesgos que le va a generar a su salud. Además, no se les advierte ni se les da un instructivo de cuáles son los protocolos específicos que deberían cumplir para someterse a esto, donde claramente lo dice en las hojas de seguridad de todos los compuestos químicos que se utilizan. Es así que algunas personas transitan muy rápidamente y otros no, dependiendo del tiempo de exposición que van a estar al compuesto. Es infrecuente el uso de elementos de protección como gafas que protejan la mucosa ocular o respiradores que protejan la inhalación no deseada de este tipo de sustancias, y tampoco protección cutánea, donde las personas van a ingresar con distintas vestimentas, donde muchas de ellas quedan expuestas gran parte de su cuerpo a los efectos irritativos de estos compuestos. A lo que se suma que esta sensación de humedad que genera sobre la piel, al tratar de tocarse o secarse los ojos, llevan sus manos contaminadas potencialmente con el virus, haciendo que aumente el riesgo de una infección no deseada
producto de esta exposición que no termina de cumplir su objetivo. Para que estos túneles o dispositivos que pulverizan o irradian distintos compuestos funcionen adecuadamente, vamos a tener que, se tendrían que dar ciertas condiciones que son imposibles de dar ante lo que hemos mencionado, ya que las superficies sobre las que actúan deberían ser limpiadas adecuadamente. Esto es imposible, de que alguien que transita por la calle va a tener distintas vestimentas con distintas características y cualidades, distintos pliegues y zonas. Es decir, que esto no es factible hacerlo sobre las personas. Y que estos sistemas de rociado y pulverización pueden conducir a su vez a una mayor dispersión no voluntaria, ya que esto generaría un arrastre y una presencia de mayor contaminación en el lugar donde están dispuestos este tipo de dispositivos. Ahora, si analizamos los posibles riesgos derivados de la aplicación de estas estrategias de aspersión, con el fin de desinfectar a las personas y llevar a una menor transmisibilidad del SARS-CoV-2, vemos que no cuentan con estudios o evidencias científicas, y que esto nos lleva a una contundente realidad que nos indica aconsejar que hay que dejar de exponer a las personas a estos productos químicos que no están aprobados para ser usados sobre las personas y que no han sido autorizados para ser utilizados en este tipo de dispositivos por ninguna autoridad sanitaria. En este sentido se ha expresado la Organización Mundial de la Salud, en donde habla específicamente sobre la no recomendación de rociar a las personas con este tipo de compuestos, atento a que esto podría ser física y psicológicamente perjudicial para quienes transiten por estos túneles de desinfección, por no reducir la capacidad de la persona para infectar o propagar el virus a través de sus gotas respiratorias, en donde no llegan este tipo de procedimientos, y además provocaría una irritación de la piel, de los ojos y fenómenos a nivel respiratorio, debido a la inhalación de estos compuestos, como hemos mencionado, más allá de los efectos que puede tener a nivel gastrointestinal. Que, si no fuera poco, vemos que el hecho de pasar por estas cabinas puede generar en las personas una falsa sensación de protección o seguridad, haciendo que no cumplan las medidas que sí son demostradamente eficientes y de alta seguridad, como es el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, y el no tocarse la cara, más el uso de las mascarillas o protectores faciales, que esto sí demuestra y confirma una efectividad en cuanto a la transmisibilidad viral. Recordemos que este rociado de productos químicos no inactiva el virus que está dentro de las personas y es el que va a ser expuesto cuando alguien habla, tose o estornuda, contaminando a quienes los rodean. Es así que hay distintos fundamentos científicos de distintas organizaciones y autoridades sanitarias internacionales que claramente no recomiendan el uso de este tipo de dispositivos por no contar con evidencia que demuestren, como hemos mencionado, sobre eficacia y seguridad para contener la transmisión del SARS-CoV-2 responsable de producir la enfermedad COVID-19. Como conclusión, entonces podemos decir que no recomendamos el uso de túneles o estructuras físicas, sean cabinas, gabinetes o puertas, con rociado o pulverizaciones de productos de desinfección, dispositivos de ozono o de radiación ultravioleta para humanos, basados en los dos aspectos que hemos tratado de exponer. Por un lado, por no ser efectivos para inactivar el SARS-CoV-2 en humanos, y por los efectos de los productos utilizados, que son altamente nocivos para la salud de los humanos. Así que quedo atento a las preguntas y agradezco la atención y la oportunidad de poder desarrollar el tema. Gracias, Ana.
Hola, me congeló un poco el micrófono. Muchas gracias, Sergio, por su presentación. Creo que veo algunas preguntas ya en el chat, pero dejamos para después. Y ahora... Buenas tardes a todos, mucho gusto. Carolina Guzmán, en representación de la Red Seatox en este foro, agradecida por la oportunidad. Y estoy en la espera que el apoyo de Iván. Gracias, Iván. Mucho gusto a todos. Ahora tengo el micrófono. No. Te escucho, Ana. Aquí estoy a la espera de la presentación. Yo tengo algo como congelado para tomar y... si quieres la paso la presentación, Carol. Quedo atento. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Gracias, Ana. Vamos a ver en esta tarde ahora la presentación con relación a las recomendaciones y las alertas. Por favor, si la podemos poner desde el principio, muy amable. Ahora sí. Gracias, no la estoy viendo, Iván. Yo tampoco, no sé si me escuchan. Sí te escucho, Ana, y creo que nos escuchan todos, pero... Sí, se escucha claro. Está a la vista la número 2, contenido. Yo estoy con mi sistema como que congelado, no puedo pasar mucho. Sí, yo estoy viendo la diapositiva de la desinfección de frutas. Yo no, yo veo ahora la... Ahora sí están pasando, muchas gracias. Está bien, gracias, disculpe, profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar sobre las recomendaciones y las alertas sobre uso de desinfectantes para el control de COVID-19, la siguiente. Y para comentar que en el área de Red Seatox, que es la red de centros toxicológicos de Centroamérica, la siguiente, por favor, Iván. La siguiente. Está integrado por el CIMET en la Universidad de Panamá, por el Centro de Control de Intoxicaciones en el Hospital de Niños del Seguro Social y por el IRET en la Universidad Nacional en Costa Rica, el CIVATOX en el Ministerio de Salud de Nicaragua, el CENTOX y el CIVISTA en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el CIAT y en el Ministerio de Salud y el programa SALTRA en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador y el CIAT en la Escuela de Química Farmacéutica en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Organización Panamericana de la Salud ha sido parte importante del crecimiento de Red Seatox y nuestra página web es redseatox.org. La siguiente. En el tema de la crisis del COVID-19, comenzamos a darnos cuenta que teníamos coincidencia en el uso y abuso de productos químicos en ambiente doméstico. También vimos que estaba la tendencia de personas a seguir
propuestas de internet y redes sociales, tanto en preparaciones caseras como en tratamientos por COVID-19. Y el incremento en el número de consultas y casos relacionados a intoxicaciones en el hogar. La tendencia del uso de cabinas o túneles, como nos lo comentó Sergio, que estaban utilizando productos químicos. La siguiente. Entonces, ante eso, comenzamos a hacer una búsqueda y nos dimos cuenta que en internet abundaban las formulaciones para hacer productos de alcohol en gel sin ningún tipo de restricción y asumiendo condiciones que en las casas no todo el mundo las tiene, al no tratarse de una industria farmacéutica de producción de este tipo de insumos. La siguiente. También vimos que habían personas haciendo diluciones de formulaciones de alcohol etílico o isopropílico y que finalmente cuando las diluían lograban concentraciones bajas, no efectivas ni apropiadas para la crisis de COVID-19. La siguiente. O peor aún, empezamos a ver casos como los de República Dominicana, donde consumieron un licor de estos hechizos artesanales llamado Cleren a base de alcohol que estaba contaminado con alcohol metílico y la pena siempre de que algo así pudiese ocurrir en cualquiera de los otros países. La siguiente. Entonces se hicieron varias alertas. Esta fue una de las primeras, de alcohol en gel de dudosa procedencia, pidiendo que las personas consumiesen solo productos que estuviesen registrados, que tuviesen un control de calidad, que garantizaran que los productos realmente estaban cumpliendo, porque si no, también podía ser la falsa sensación de seguridad de que estaban utilizando un alcohol en gel útil y podría haber sido que no cumplían. Entonces se evitaba de esa manera que los adquirieran por internet o en páginas de redes sociales. La siguiente. También la alerta por posibles quemaduras para el consumo de alcohol en gel y planchas o estufas de gas o estufas eléctricas, veladoras o candelas encendidas que pudiesen generar una quemadura en la piel. La siguiente. Y como Red Cetox hicimos también un llamado al lavado de manos con agua y jabón desde todo el grupo de centros y en lo individual, de manera que las personas no se preocuparan porque si no había alcohol en gel disponible, que pudiesen optar por el lavado de manos de manera correcta. La siguiente. También empezamos a recibir comentarios y consultas por personas que habían tenido contacto con humos tóxicos, humos provenientes de la mezcla de compuestos peligrosos de productos de limpieza en casa, que en el afán de limpiar mejor, de hacer una limpieza más eficiente, estaban comenzando a mezclar compuestos de cloro o lejía o lavandina, como se le llama en diferentes países, con otras cosas, con vinagre, con alcohol o combinados entre sí el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada con otros compuestos. La siguiente. Y finalmente la alerta que se dio cuando se habló de la posibilidad de que los productos de limpieza pudiesen ser medicamentos. En el momento en que nos consultan si se pueden hacer gárgaras, comenzamos a preocuparnos de que pudiesen empezar a usarlos de otra manera, por lo que se hizo esta alerta. La siguiente. Y el dióxido de cloro, el mineral, el suplemento mineral milagroso que ha sido tan ofrecido por las redes sociales y que ha llegado por WhatsApp, fue una alerta que encabezó CIPSA, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, y a la cual se unieron las sociedades científicas para que las personas tuviesen en cuenta esto. Este es un compuesto ilegal que ha sido vendido desde el año 2010, inclusive la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios hicieron una alerta para que las personas no lo consumieran. La siguiente. Y como vimos en el mes de cuarentena o de confinamiento que llevamos, prácticamente el triple de consultas nuevas con relación a productos de higiene o de limpieza, de superficies especialmente, compuestos con cloro, niños consumiendo alcohol en gel, mezcla de compuestos químicos y todo eso hizo que hiciésemos también una alerta para que las personas llevaran a cabo una serie de prácticas de la manera
más segura posible con estos productos químicos. La siguiente. Con el tema de los túneles o cabinas de desinfección en Centroamérica y en muchos países de América Latina, tal y como nos lo comentó el doctor Zaraco, fue una tendencia y ante la preocupación del contacto con compuestos químicos, no solo en adultos, sino también en niños, mujeres embarazadas, todas las personas que tenían que pasar. La siguiente, se hace un recopilado que está un poquito complejo de escribir cada una de las instancias, pero para que ustedes vean a todas las instituciones científicas que han recomendado no utilizar este tipo de insumos o de mecanismos. La siguiente. Las referen la siguiente. Y entonces, aquí pueden encontrar ustedes publicadas las páginas donde están cada uno de los de las advertencias de los países. La siguiente, Iván, gracias. Bueno, y a nivel de Centroamérica se hicieron una serie de materiales y hemos escogido estos, que son unas hojas técnicas que fueron realizadas por la Universidad Nacional de Honduras y por la Universidad de El Salvador, en conjunto con el Consejo de Salud. La siguiente, y que habla sobre las sales de cloro, de hipoclorito de sodio y de los compuestos de amonio cuaternario. Cuando hablamos de soluciones de cloro para los países de Centroamérica, hablamos de la sal hipoclorito de sodio que está vendida en soluciones líquidas. La lavandina o la lejía, como se le conoce en España, es lo mismo. Pero el nombre químico, digamos, con el cual debemos identificarlo es hipoclorito de sodio. Ese está presente en las etiquetas y este nos dice la concentración que viene. Dentro de las ventajas de estos compuestos con hipoclorito de sodio es que son en un costo bajo relativamente comparado con otros compuestos. Es efectivo contra muchos patógenos, inclusive se puede utilizar en derrames o en manchas donde haya sangre. Su forma de actuación es rápida, elimina las biopelículas y tiene la ventaja de que en una concentración bajita es eficiente para el COVID. Entre las desventajas está en que puede manchar o dañar algunas superficies, puede ser corrosivo para algunos metales como el cobre, puede manchar la ropa si no se le sabe utilizar y no se usa un equipo de protección, puede inactivarse por material orgánico. Eso quiere decir que si no limpiamos antes la superficie, de nada sirve que le pongamos una solución de hipoclorito. Puede causar irritación en las vías respiratorias, los ojos, y en algunos casos puede ser molesto el olor y que haya personas que puedan ser sensibles. Además, puede reaccionar con otros compuestos de limpieza. La siguiente. Los riesgos y los síntomas, pues ya nos los ha comentado el doctor Sergio en su presentación. La siguiente queda para que ustedes la puedan chequear. Las sales de amonio cuaternario son compuestos que tienen diferentes generaciones. En Centroamérica y en los países de América Latina se han estado utilizando en algunas condiciones. Dentro de sus ventajas es que es eficaz contra muchos patógenos, tiene baja toxicidad, para el contacto humano es de superficies, es relativamente seguro, no es corrosivo para el metal, no mancha la ropa. Sin embargo, dentro de las desventajas está en que no es efectivo contra algunas bacterias o esporas, y eso lo hace que en ambientes de salud, por ejemplo, se prefiera a otros compuestos. Su efectividad disminuye el contacto con materiales orgánicos, es lo mismo que pasa con las soluciones de hipoclorito, hay que limpiar antes, puede resultar un poco molesto el olor, y hay algunos microorganismos que pueden sobrevivir dentro de los envases. Entonces, es de tener mucho cuidado, porque si se nos contamina el producto, podríamos estarlo transmitiendo a las superficies. Puede ocasionar asma ocupacional, entonces debe serse muy cuidadoso con los trabajadores expuestos y deja un residuo, por lo que probablemente necesite también ser enjuagado. Puede ser además perjudicial para especies acuáticas y en relación costo-beneficio es más caro. La siguiente. En el caso de la protección personal, debemos utilizar equipo de protección personal en ambos casos. La siguiente.
Y bueno, vamos a entrar de lleno ahora entonces a las recomendaciones de higiene y desinfección. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta la persistencia en las superficies del virus, qué vamos a hacer al llegar a casa, cómo vamos a limpiar el hogar y las instalaciones de trabajo, cómo vamos a limpiar los celulares, dispositivos electrónicos, cómo vamos a preparar una solución desinfectante con base en las soluciones de hipoclorito de sodio que está comercializado en los países. La siguiente. Y entonces, es necesario limpiar primero. Y eso, para eso se necesita agua y jabón y una acción mecánica. Frotar de manera que quitemos la mugre o la suciedad primero. Como regla general, se recomienda que uno limpie de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de las áreas más limpias a las más sucias. Luego, con el desinfectante, debemos tomar en cuenta lo que nos comentaba el doctor Saraco, concentración y tiempo. Es necesario que sigamos las indicaciones del fabricante. Los fabricantes traen en las etiquetas una descripción, traen las cantidades de uso, de manera que se usen las concentraciones adecuadas. Si usamos concentraciones muy altas, no solo vamos a desperdiciar más el producto, sino que además vamos a exponer al usuario a intoxicaciones y hacer probablemente un daño en las superficies. Lo ideal es que limpiemos dejando las superficies un poco húmedas y dejar secar. La siguiente. Esta es una diapositiva del doctor Jack Caravanos en una exposición de YouTube muy buena, que ahí está el enlace para que ustedes la puedan seguir, y está basada en la publicación de Lancet y del New England Journal of Medicine, donde habla de los tiempos promedios de la permanencia del virus en diferentes matrices y habla del aire, del papel, el metal y los plásticos. Es importante conocerlo para poder determinar cómo va a ser nuestro proceso de limpieza, la siguiente. Y también el tema de la transmisión. Y se habla de los fómites y de las gotículas de pacientes sintomáticos o asintomáticos, conociéndose como fómites todos aquellos utensilios, insumos que tenemos cercanos al paciente y que se pueden, al que se puede adherir el virus, que viene siendo lo que veíamos de la superficie. La siguiente. Entonces, tomando en cuenta la última publicación de OMS que ya ha sido mencionada por quienes me antecedieron, la siguiente vamos a comenzar con algunas recomendaciones básicas. La siguiente. Anterior, gracias. En el caso del protocolo de llegada a casa, es muy importante que cuando lleguemos evitemos que el polvo y la mugre se acumulen adentro, y eso implica que dejemos los zapatos en la puerta y que, si es posible, apliquemos una solución de hipoclorito al 0.1% o alcohol al 70%. Es importante lavarse las manos con agua y jabón, quitarse la ropa, quitarse la mascarilla y ducharse si hemos tenido contacto, especialmente en un área muy densa, donde han habido personas que no respetan la distancia personal, que puede pasar, o cuando tenemos dudas sobre alguna condición en la calle. La siguiente. ¿Qué pasa con las mascarillas y la ropa? Bueno, es útil que usemos mascarilla de tela por respeto y por consideración para los demás. Y, por supuesto, si vamos a usar respiradores N95 en el área de salud, también es muy necesario saber si hay posibilidad de limpiarlos. Entonces, en el caso de las mascarillas de tela, es necesaria una higiene. Y esta se da con agua jabonosa, se pueden restregar y poner a secar o poner a secar en una secadora. Recordar que debemos tener suficientes mascarillas de tela para poder recambiar en la jornada laboral. Entonces, por ejemplo, si nos tomamos un café o vamos a almorzar, la siguiente vez al volverla a poner, nos ponemos una limpia. Entonces, se necesita cargar en la bolsa o en el maletín de trabajo una bolsa para guardar las que están sucias. Considerar la desinfección de respiradores N95 conforme los métodos sugeridos por el CDC de calor húmedo, especialmente en la época esta en que estamos con ausencia de proveedores suficientes para garantizar que los respiradores N95 que se consiguen realmente cumplen con las condiciones. Ahí se plantea dentro del video que se adhiere en este link una propuesta del doctor Caravanos con relación a la alternancia de los respiradores debido a la permanencia del virus. La ropa de vestir y la ropa de cama deben colocarse en agua jabonosa, lavarse a máquina o a mano
secar en solo en secadora y no agitarla, ¿verdad? Guardarla en una bolsa cerrada o en un recipiente con tapadera mientras la vamos a lavar. La siguiente. En el caso del hogar y las instalaciones, seguimos el mismo parámetro, de preferencia no barrer y preferir no tener alfombras. Limpiar el piso con agua jabonosa y luego con un trapo humedecido con agua y luego desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio 0.1. Hay que no olvidarse de las superficies de mesas, encimeras, en la cocina, en los baños, no olvidar las manecillas de las puertas, los interruptores de electricidad, controles remotos de televisión, aparatos telefónicos. Para superficies no muy extensas pueden usar alcohol etílico al 70 y no se olviden usar guantes mientras limpian, ¿verdad? Descartarlos cuando terminen de usarlos. Sin embargo, si lo que tienen son guantes de látex gruesos, podrían dejarlos para uso exclusivo de limpieza. Márquenlos con una letra de manera que no se les confundan con otros guantes. Y al finalizar, siempre lávense las manos con agua y jabón y aplíquense un humectante. La siguiente. Para el tema de los celulares, computadoras, impresoras, es el mismo procedimiento. Deben evitar que el polvo y mugre, en lo preferencia no usarlos en la calle, evitar que se contaminen con ambiente externo, limpiarlos. Puede limpiarse con toallitas comerciales como estas de Clorox o bien con una toalla de papel húmeda con alcohol isopropílico, dejando que seque, ¿verdad? Y luego secar. Siempre, en todo caso, la higiene personal después de hacer la limpieza es muy útil. La siguiente. En el caso de las verduras, las frutas, los productos empacados, se recomienda lavarlos, especialmente los que tienen cáscara, puede ser con agua jabonosa y un cepillo, ¿verdad? Aclarar con agua limpia, potable. En el caso de los productos envasados con empaque de plástico, se pueden limpiar con agua y jabón también o con alcohol 70. Los que vienen con empaques de cartón podrían eliminar el empaque y guardar el producto en un frasco, por ejemplo, como en los cereales. Lavarse siempre bien las manos con agua y jabón y desinfectar el área donde hayan tenido este procedimiento. La siguiente. Hay dentro del documento de OMS, que ahí está el link, una fórmula, porque puede ser que el cloro que tengamos disponible en el país no todos vengan a la misma concentración. Entonces es muy necesario saber cómo lo vamos a mezclar. Entonces esto es el producto. Por ejemplo, en el numerador tenemos el producto con 5% de cloro. Ese es el que se consigue en alguno de nuestros países. Y en el denominador la concentración deseada, 0.5. Esto nos da, después de ponerlo en la ecuación, 9 partes. Eso significa que son 9 partes de agua y una de producto. Es una forma sencilla, la siguiente. Y para el caso de Centroamérica, que nuestra concentración está entre 3 y 4.72, más o menos el equivalente es a 2 cucharadas en medio litro de agua. La siguiente. Las conclusiones vamos a dejarlas al final para que la doctora Amalia pueda terminarlas. Muchas gracias. Gracias, Carol, por sus explicaciones. Veo muchas preguntas que pueden estar casi contestadas con su presentación. Y paso la palabra ahora para nuestra colega doctora Amalia Laborde. Muchas gracias. Creo que tenemos apoyo de Iván para hacer el cambio de ponencia. Yo veo su ponencia. ¿Tienes el micrófono, Amalia? Tengo el micrófono, Ana. Buenas tardes para todos y todas. Un placer estar aquí compartiendo esta reunión. Y ver cuán grande es la audiencia y qué enorme interés que trae este tema de los desinfectantes. Hablar del rol de los centros de toxicología en tiempos de pandemia con respecto a los instrumentos que nos están dando el beneficio y la posibilidad de controlar la contaminación de superficies o de materiales, en realidad es un tema difícil. Los centros de toxicología han tenido diversas opciones para trabajar en estos temas, enfocándose a actividades que no le son las que están siempre organizadas. Porque, bueno, hay algunos centros de Estados Unidos que se han convertido también en centros de respuesta
a preguntas de la comunidad sobre esta situación, sobre el virus y sus formas de contaminación o formas de control. Lo que ha puesto un poco también a los centros a comprender cuál es su rol en comunicación de riesgo a la población, que es con quien tiene y puede tener un diálogo permanente a través de sus guardias, de su presencia diaria y permanente a través de una consulta telefónica. Los centros de toxicología en esta pandemia no pueden olvidar que tienen un rol fundamental. Si me muestras la anterior, Iván, muchas gracias, en la evaluación de riesgo de una situación en la que comienza a utilizarse o aumenta el uso de una sustancia química, cualquiera sea. En este balance de la desinfección riesgo-beneficio, el beneficio es claro. Hemos visto y nuestros colegas nos han contado de qué manera es beneficioso y cómo podemos usarlo para controlar la contaminación con el virus y el contagio, entonces, por contacto. Eso está fuera de discusión y, de hecho, bueno, la desinfección y el uso de desinfectantes ha sido, sin duda, un elemento clave en el control de muchas infecciones y muchas situaciones que hayan sido epidémicas o no. Pero los centros de toxicología de cualquier sustancia química deben estar observando el riesgo, porque los aspectos toxicológicos, los riesgos para la salud, están siempre detrás del uso de una sustancia química. ¿Por qué no recordar en esta época a Paracelso, verdad? Cuando nos decía que nada es tóxico y todo lo es, y todo depende de la dosis, para decirlo resumidamente. Entonces, así, con esta mirada, pensamos cómo los centros de toxicología pueden ofrecer buena información para el uso apropiado, para incrementar aún más el beneficio y para evitar y achicar en lo posible este riesgo para la salud humana. En la siguiente, hay una publicación en este contexto de la OPS que habla de la necesidad de comprender la infodemia y la desinformación. Este artículo es muy interesante porque, bueno, esta situación tomó de sorpresa a muchos países y muchos equipos de trabajo del área de salud, y por lo tanto mucha información fue construyéndose más lentamente que la información que no está evaluada o no está certificada por expertos o por organismos que evalúan esa información. Y por lo tanto hubo muchísima información informal de origen no preciso, mucho antes de que tuviéramos la posibilidad de manejar información basada en la evidencia. Y este artículo es bien importante y creo que nos permite también ver el aspecto de los desinfectantes desde el lado del riesgo. Las personas lo que ven son etiquetas, son productos, sustancias que les ofrecen y que les ofrecen algo maravilloso, matar el 99%, 9% de las bacterias, los hongos, los virus o cualquier microorganismo que se cruce. Por lo tanto, las personas tienen acceso a esa información muchísimo más rápidamente que cualquier toma de posición o recomendación de organismos científicos. Y esta información es clave para los tomadores de decisiones, para quienes tienen que organizar las actividades de prevención del contagio del coronavirus, pero para la mayoría de la población es algo muy difícil de entender y probablemente no esté al alcance de todas las personas, tanto como sí lo está la propaganda sobre estos productos. En la siguiente,
lo que vemos es una serie de preguntas, habría muchísimas más, pero que nos plantean cuál es el desafío de la comunicación de riesgo para promover el uso beneficioso y prevenir el riesgo. Los centros de toxicología tienen históricamente una experiencia acumulada en comunicación con la población, tanto para promover el uso beneficioso de una sustancia como para prevenir el riesgo. ¿Por qué? Porque hablar del riesgo de una sustancia lleva directamente a poder transmitir de qué manera ese riesgo no va a existir, y eso sin duda lo deja del lado del beneficio. En estos momentos en que comunicar el riesgo es importante, pero a su vez es desafiante no generar temor sobre el uso de desinfectantes, los centros de toxicología observan y registran y se preparan para el aumento del uso y, por lo tanto, para el aumento de los accidentes, como ocurre con cualquier sustancia que comienza a usarse en exceso o en forma aumentada, pero también a nuevos escenarios de riesgo, algunos verdaderamente inesperados, como comentaba Sergio, como comentaba Carolina, nuevas formas de exposición humana que no nos esperábamos y de los cuales no teníamos experiencia. Por otro lado, la oferta comercial va mucho más rápido que las recomendaciones basadas en la evidencia científica, y muchas veces las recomendaciones son erróneas, confusas y prácticamente florecen en las redes sociales, sin ningún tipo de control, y por lo tanto eso hace que la información se complejice. Las personas de la comunidad, el común de las personas, se preguntan cuál es el mejor, cuál es el más económico, porque eso también tiene un valor, si está listo para usar, si hay que prepararlo, ¿cómo que hay diferentes concentraciones? Y entonces, ¿cuánto debo usar? Es bastante difícil, si vemos en la siguiente, transmitir a la población cuál es la forma de preparar esas soluciones. Y creo que un nuevo paso que debemos dar es encontrar información práctica para llegar a la población con esta información precisa que nos mantenga en la balanza del lado del beneficio. Los CIAT pueden disponer de esa información, de hecho la buscan, la tienen a mano para poder dar información apropiada, pero es interesante que los centros de toxicología puedan, como ha ocurrido en otros centros en la región y también en el mundo, que puedan disponer, estar disponibles para dar información sobre cómo es esa preparación, cuál es el desinfectante que vamos a usar, qué composición tiene este producto comercial que no se lee, qué es lo que contiene. Toda esa información es muy importante para que la población pueda usar, hacer un buen uso de los desinfectantes. Pero también los centros tienen que prepararse para el diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones, porque muchos centros tienen diálogo también con los equipos de salud. Entonces, en esta recomendación que ustedes ya la vieron, la recomendación de preparar el hipoclorito de sodio, el desinfectante más utilizado, sin duda, a nivel doméstico, la preparación al 0,1% podría ser menor en algunos casos, pero al 0,1% es la que podemos comparar de esta recomendación, que es para los establecimientos de salud, es la comparable para el uso doméstico, ¿verdad? Y ustedes ven que, bueno, dependiendo de la concentración del producto, como mencionaba Carolina, obviamente la cantidad que debemos usar y en cuánto diluir es totalmente diferente. Y esto no es fácil de lograr a nivel de una persona en su casa que ha comprado un producto en el supermercado, probablemente no vaya a mirar estas tablas. Por lo tanto,
tenemos que encontrar una manera de dar información apropiada, oportuna, para que estas preparaciones sean apropiadas para su beneficio y para evitar el riesgo. En la siguiente, lo que vemos es que los centros tienen esa posibilidad de contribuir a manejar los desinfectantes de forma apropiada, porque los conocen, porque conocen la composición de muchos productos que están en el mercado, conocen las concentraciones, manejan las concentraciones y la estimación de una dosis, saben cuáles son los productos que no están recomendados, conocen cómo preparar apropiadamente una dilución que sea efectiva. Y los centros de toxicología están en general referidos en las etiquetas. Muchos productos que se venden en diversos países tienen los teléfonos de los centros de toxicología de esos países en donde se vende, y en general compartimos etiquetas con Chile, con Argentina, aquí en el sur de América. En la siguiente, lo que vemos es que en realidad para hacer estas preparaciones las personas necesitan ayuda, y muchas veces los documentos y la cartelería no llega a todos los hogares. Por lo tanto, a través de redes sociales o a través de información que pueda llegar a los hogares, es importante insistir sobre este tema. Y los centros de toxicología pueden ser una herramienta porque están disponibles las 24 horas y tienen personal capacitado para informar a la población adecuadamente. Aquí les muestro solamente 4 etiquetas que estaban disponibles en mi propio hogar, por lo que me fue muy fácil encontrar que todos los 3 primeros son productos de hipoclorito en concentraciones expresadas en forma diferente y que además son diferentes en porcentaje. Por lo tanto, ahí ya tenemos un problema para las preparaciones. Y también tenemos otro producto que alguien trajo a mi hogar pensando que era hipoclorito, y cuando se dio cuenta de que tenía peróxido de hidrógeno, alcohol y tensioactivos. Entonces, el manejo de la etiqueta, que es la comunicación de riesgo químico clave, el primer paso de información, muchas veces no es clara, no da la información que la persona le permite reconocer el riesgo. Ni hablar los envases que no son los apropiados y que resultan del trasvase de la compra a granel de sustancias más concentradas, como por ejemplo hipoclorito al 10%, y la venta en diversos establecimientos que para ahorrar envases o utilizan envases de refrescos, lo que es de altísimo riesgo para los accidentes, o si no, preparan estos envases, como ustedes pueden ver, en los que marcan con un clic qué es lo que le ponen adentro, pero en realidad podría tener cualquiera de estas cosas. Eso es algo bastante frecuente observado en los centros de toxicología y que en esta ocasión podemos verlo relativo a desinfectantes. En la próxima, lo que vemos es que en estas situaciones, entonces, en el uso intenso, en la existencia de frascos o envases que no tienen etiquetas apropiadas, cuando las etiquetas son confusas para las personas, llegamos a situaciones en las cuales las personas pueden usar dosis excesivas y, por lo tanto, a mayor dosis, mayor riesgo de los efectos no deseados. Pero también en este escenario de pandemia tenemos la aparición de tratamientos mágicos, como ya lo comentaron, la oferta de diversos dispositivos para rociar a las personas, y también en el afán de obtener una limpieza extrema, se hacen mezclas de productos químicos. Y las mezclas de productos químicos de limpieza, que en general tienen
alta reactividad química, generan obviamente nuevos compuestos, a veces compuestos que se aerosolizan, se evaporan y generan situaciones de riesgo de inhalación importante cuando este producto está siendo usado en un ambiente cerrado, no tiene por qué ser confinado o se está siendo utilizado durante mucho tiempo. Ni hablar que los hay más desinfectantes distribuidos en los hogares y ellos pueden estar al alcance de los niños. En el siguiente, vemos que estas situaciones de riesgo nos llevan a lo que mencionaba ya Sergio al principio. Nos lleva sobre todo a un gran escenario, que es el escenario de la corrosión y la irritación, que son fenómenos que pueden causar síntomas severos, que en general no lo causan, a excepción de que las personas estén manejando sustancias muy concentradas. Entonces vemos el hipoclorito de sodio, el 5% es irritante, pero el 10% es corrosivo. Y el tratamiento que esto exige, las secuelas a corto y largo plazo son muy diferentes. El alcohol, con su toxicidad neurológica y metabólica, y ni hablar la posibilidad de otros alcoholes que se puedan usar utilizando además del etanol, en fin. Dentro de los usos mágicos, apareció la posibilidad de preparar el dióxido de cloro en el hogar a partir de sus precursores, un ácido y una cantidad X de clorito de sodio al 25%. Y el clorito de sodio al 25%, además de tener un fenómeno irritativo, es también un metahemoglobinizante severo. Y en estos casos, ¿qué es lo que se ha visto? Hay casos fatales reportados, asociados a qué, a la ingesta de concentrados, a la mezcla de productos y a los usos prolongados en ambientes cerrados. En la siguiente, lo que vemos son algunas previsiones que ustedes pueden mirar, en las cuales una muy oportuna de hipoclorito de sodio y intoxicaciones por hipoclorito de sodio en el año 2019, que muestra una baja incidencia de casos graves y que los casos graves se asocian sobre todo a altas dosis. Lo mismo ocurre con el peróxido de hidrógeno cuando se habla de las concentraciones más bajas, aquella que nosotros conocemos como de 10 volúmenes o de 3%. Sin embargo, hay algunos casos en niños graves asociados a la generación de espuma y a la obstrucción respiratoria. Las mezclas con amoníaco o ácido, hay una serie de casos graves y mortales por inhalación durante el uso, y las intoxicaciones por alcohol al 70%, que obviamente es el que necesitamos como sanitizante, pero tiene una baja frecuencia de intoxicaciones graves, pero hay intoxicaciones graves, algunas que llegan a alcoholemias muy elevadas. La siguiente. Los centros de toxicología registran las intoxicaciones y lo que vemos es un aumento claro de los casos vinculados a la ingesta o a la inhalación de estos productos. Aquí se ve la estadística del Centro de Toxicología de Montevideo, en el cual tenemos un claro aumento, un aumento de alrededor de el 60-65%. El perfil es muy similar. Quizás ahora, en este momento de pandemia, lo que tenemos es más consultas por alcohol o alcoholes en gel que en el año pasado, pero también sigue siendo las consultas por hipoclorito de sodio. En la siguiente vemos datos procedentes del Centro de Toxicología de Santiago de Chile, que gentilmente me dio el doctor Juan Carlos Ríos, en donde también se observa con toda claridad el aumento de las intoxicaciones por compuestos clorados. En la siguiente podemos ver también el aumento de los casos vinculados a amonios cuaternarios.
y unos detalles con respecto a la amplia gama de edades que están afectadas aquí y donde obviamente los niños aparecen como una población de muy alta vulnerabilidad. Y para finalizar, los centros de toxicología pueden y tienen información acumulada, experiencia clínica y experiencia de evaluación de riesgo para contribuir a la evaluación interdisciplinaria de este riesgo-beneficio de nuevas técnicas que pudieran aparecer, y en ese sentido han participado muchos centros en la declaración sobre el dióxido de cloro o sobre los túneles de sanitización. Pero también tiene, digamos, roles para comunicar riesgo a la población a través de los medios, a través de las publicaciones que permitan llegar al máximo de la población con respecto al riesgo a esta, de estas nuevas técnicas. La siguiente, o tratamientos mágicos. Finalmente, volviendo a mostrar la documentación que nos permite tener una evidencia evaluada, actualizada sobre los procesos de desinfección, creemos que los centros de toxicología pueden ser una herramienta importante para dar mensajes directamente a la población. Mensajes que podríamos resumir de todo lo que han dicho nuestros colegas hasta ahora, que la limpieza es antes que la desinfección, que la desinfección es para superficies, no para personas, que ningún desinfectante es un medicamento para ingerir o inhalar, que la desinfección se alcanza con concentraciones mucho más bajas que las del producto que se adquiere, que hay que reconocer la concentración y luego aprender a diluirla, que no se desinfecta pulverizando, sino aplicando con paños, que no se usan envases que no sean los originales, o si estamos usando productos que tuvimos que reenvasar, mantener el rótulo, ni hablar de no utilizar envases de bebida, mantener siempre estos productos lejos del alcance de los niños, aunque parezca repetido, y llamar al centro de toxicología si se tiene alguna duda. En la última diapositiva les quería comentar que las intoxicaciones de otro tipo, que no tienen que ver con los desinfectantes, siguen ocurriendo. Todos los centros de toxicología que han aportado datos sobre qué ha pasado en el momento o en este tiempo de pandemia, ninguno ha mostrado una clara disminución de otras consultas. Por lo tanto, es una labor que se agrega a la labor basal que tiene un centro de toxicología. Es interesante que en este momento existe una preocupación creciente por el probable aumento de la frecuencia de accidentes químicos mayores. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en estos momentos de aislamiento, de distanciamiento, podría haber fallas de mantenimiento de procesos que son muy vulnerables a escapes o derrames. Y hay una reciente publicación de la Unión Europea sobre la preocupación de accidentes que han ocurrido en mayo en la India, estuvo en toda la prensa, en Italia, y en el día de ayer Uruguay tuvo también un accidente químico que afectó gravemente a varios trabajadores a través de un escape de amoníaco. Los centros de toxicología tienen mucho trabajo, pero también tienen mucha posibilidad de contribuir al uso beneficioso de los desinfectantes, tratando de evitar o minimizar el riesgo en su uso. Bueno, muchas gracias. En la siguiente están los datos para quien quiera recibir más información. Les agradezco mucho la atención, gracias a los colegas que me precedieron, que tuvieron unas presentaciones excelentes. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias a todos que hicieron sus presentaciones. Estamos con el tiempo bastante limitado de oír las preguntas, que son muchas.
Algunas de ellas están contestadas, otras pueden tener sus respuestas en los documentos indicados. Y pregunto a las personas ponentes si quieren comentar algo sobre... Hay una infinidad de preguntas que creo nos dicen o cuánto es complejo, detallado y con tantos detalles, ¿no? Para tratar de todo, sea de amonia, sea de ozônio, sea de cabines desinfectantes con diferentes productos. Yo pienso que muchos están contestados, otros, si los ponentes quieren hacer comentarios, les paso la palabra, pero veo una pregunta que se repite mucho, es de la grabación, y la sesión va a estar disponible, y las ponentes. Les digo que sí, y busquen el enlace en el anuncio de eventos que pusimos en la OPS. En el sitio, en la página de OPS, eventos, en cuando tiene este anuncio de este webinar, van a encontrar los materiales disponibles. Estamos casi con los tiempos. Yo veo Sergio con la mano levantada, creo que tiene, quiere comentar algo. Le paso la, no sé si yo paso. Ahí está Ana, gracias. Ya. Un poco viendo las consultas, algunas las hemos ido resolviendo por el chat, pero bueno, primero que se reitera saber que lo que es costo-beneficio, sin lugar a dudas, el hipoclorito de sodio, lavandina o lejía, es sin lugar a dudas altamente eficiente para descontaminar las superficies que puedan tener presencia del SARS coronavirus 2. O sea, el hipoclorito de sodio, sin lugar a dudas, sería el elegido por estas características. Teniendo en cuenta el riesgo que puede haber sobre ciertas superficies, sobre todo metálicas, donde allí tendríamos que evaluar qué otro tipo de desinfectantes poder utilizar. Que es bastante reiterado ello. Después hay otro sobre usos de inducciones electrostáticas y demás, que no hay bibliografía que respalde el uso para como viricida específicamente. Respecto a clorexidina, la evidencia ha demostrado que no es efectivo sobre el SARS coronavirus, un poco una pregunta que había. Por eso, por ejemplo, en el área de odontología se descarta utilizarlo si han incluido el uso de buches con previo a la atención, que en sí no es alta eficacia porque el virus está presente en las secreciones respiratorias altas, pero disminuiría la carga viral en la saliva. Hacer buches previo al procedimiento con peróxido de hidrógeno o povidona yodada. El hecho de pies, ya un poco lo que está en la, para zapatos, los pediluvios y demás, saber que puede llegar a haber una carga viral sobre la suela de los zapatos, sobre todo cuando las condiciones de higiene de la comunidad no son adecuadas, donde hay expectoración o presencia de secreciones salivales sobre las veredas que puede tener esta carga en la suela. El resto de la carga viral que pueda haber sobre la ropa de las personas o sobre la vestimenta es realmente despreciable, salvo que una situación de que una persona sin mascarilla estornude, tosa o expectore sobre la ropa de alguien, ahí tendríamos que inmediatamente ir a nuestra casa y lavar la ropa con agua y jabón. No, afortunadamente, como bien había explicado Ana al principio, es un virus muy vulnerable y con el solo hecho de agua y jabón es suficiente para inactivarlo por esta superficie, esta bicapa proteica lipídica que tiene el virus, y que se puede hacer a temperatura de 30 a 60 grados, pero lo indispensable es una buena calidad de jabón para que logre este efecto sobre la superficie. Serían los aspectos más sobresalientes un poco de las consultas que existían. Esto también para el personal de salud, que ahí le había contestado, que cuando uno termina, lo ideal es utilizar la ropa de algodón. Allí es donde puede perdurar una o un par de horas, no mucho más. Sí son mucho más riesgosos las batas impermeables, donde puede permanecer el virus hasta 24 horas, por eso es muy importante el procedimiento de cómo retirarse estas batas o estos mamelucos impermeables, que
no bien aplicados los procedimientos y protocolos para retirarlos, nos pueden hacer que nos contaminemos de manera secundaria. Recordemos que en los guantes de látex quirúrgicos puede perdurar el virus hasta 8 horas. Un poco recalcar que no está incluido dentro de los procedimientos de prevención, ya que genera una falsa sensación de seguridad sobre las personas. Hay indicaciones específicas del uso de guantes, que son cuando hay procedimientos que uno va a contactar otros fluidos corporales donde sí hay gérmenes, bacterias y virus que pueden ser transmitidos a través de lesiones en piel. No el caso del coronavirus, entonces mucho cuidado con el uso de estos guantes quirúrgicos que son de riesgo cuando los utilizamos creyendo que eso nos está protegiendo. Nada más que eso, Ana, y bueno, quedo atento. Gracias. Por las aclaraciones, yo veo que Carolina también está con ganas de hacer algunos comentarios. Carolina. Sí, gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Sí, hay varias preguntas un poco relacionadas y hablan del tema de por qué desinfectar si ya está limpio. Por ejemplo, si vamos a limpiar con agua y jabón, porque si tenemos la posibilidad de tener a alguien asintomático que está cerca de las áreas y pudiese tener un contacto con ella, siempre es necesaria la desinfección para garantizar que por lo menos en casa tenemos un ambiente protegido, igual que en el trabajo, ¿verdad? El uso de la mascarilla, como lo decía Sergio, es muy importante para tratar de minimizar en parte esta posibilidad. Y en el caso de las alfombras desinfectantes, que ha sido una tendencia en estos países de Centroamérica, es muy importante tomar en cuenta que las soluciones que le pongamos sean útiles. Algunas las venden con todo y un frasco de solución desinfectante. Sin embargo, cuando hemos visto los tiempos de posibilidad de inactivación del virus, son hasta 10 minutos. Entonces, no serviría de nada que pasemos sobre la alfombra si el efecto o el esperado efecto biocida que queremos se va a tardar tanto. Entonces, lo ideal es poner mucha atención en qué es lo que nos están ofreciendo. Hay que leer las etiquetas y buscar los estudios. De preferencia, limpiar con agua y jabón inicialmente y luego utilizar una solución desinfectante, que era lo que hablábamos. Y alguien me decía, mire, en el cuanto a la ropa, ¿de qué sirve quitarse la ropa si, cómo era la consulta? Si de todas maneras el tiempo es breve, pues sí. Pero si ustedes tienen la duda de que hayan tenido un contacto, como lo han comentado antes, es mejor hacerlo como una rutina. Con los alimentos frescos, deben tratarlos como siempre lo han tratado, con la condición de que deben procurar siempre lavarse bien las manos con agua y jabón antes en el procedimiento estipulado y al finalizar la función. Que los platos, las tablas, todo el material que utilicen para prepararlos esté limpio. Y en el caso de los productos en restaurantes o en lugares que preparan comida para repartir, la guía que está en la presentación puede ser de mucha utilidad para que puedan orientarse mejor y orientar mejor al personal que se va a encargar de esto. Gracias, Ana. Gracias a ti, Carol. Creo que estamos con el tiempo listo. Muchas gracias. Tuvimos casi la capacidad máxima de participantes, casi 1,000 personas. Es un honor para nosotros. Y sus preguntas son de gran utilidad para que continuemos con el desarrollo de otros documentos con los detalles que vamos a utilizar desde sus preguntas para ver cuáles son las recomendaciones, las aclaraciones y cómo hacemos la gestión de todo eso. Como Amália comentaba, siempre un balance entre riesgo y beneficio. ¿Cuánto queremos poner de dano a la salud y de desinfección de lo que tenemos, de superficies, de alimentos, de espacios colectivos, individuales, privados? Es una cosa bastante compleja, por seguro, estamos con mucho gusto trabajando para mejorar toda la situación de control de transmisión de esta pandemia. De forma que les agradezco. Y como decía, la grabación va a estar con indicaciones en el mismo anuncio
de la llamada de su webinar Eventos de OPS. Les agradezco y cerramos la sesión. Saludos a todos. Espero algunos minutos para ver si alguien de los panelistas tiene algo más. Creo que no. Podemos cerrar y tratar de poner las grabaciones y ponencias disponibles para todos. Muchas gracias y saludos a todos y todas.